Luego de casi dos meses de inactividad, los guerreros del sur volvieron a las prácticas en grupo, con la mirada puesta en recobrar terreno y meterse en puestos de clasificación. Bueno, creo que nos sentimos bien. Obviamente, anteriormente que estuvimos entrenando en grupo, nos estábamos preparando bien también, pero siempre hace falta, ¿verdad?, estar el grupo completo. Creo que ya hoy, como primer entrenamiento, nos sentimos bien. Se dieron un montón las ganas que teníamos ya de completar el grupo y de trabajar en conjunto. Entonces, creo que es un sentimiento general, nos sentimos bien y bueno, seguir preparando lo que viene. Que es bueno otra vez estar con los compañeros, es bueno en el trabajo, que a pesar de que se estuvo trabajando en casa, que después estuvo trabajando en grupo, no es lo mismo, ya con todo el plantel, no es lo mismo. La verdad es que sí es necesario en un deporte como el fútbol tener esa participación de las ideas de todos los compañeros a la hora de juego, porque si bien el fútbol, si bien es lo que siempre hemos hecho, esa convivencia, yo creo que esa relación es creo que es muy claro que hace fuerte a los equipos. Entonces, aunque los jugadores estemos o hayamos hecho un buen trabajo y estemos bien físicamente, tenemos que tener esa conexión a la hora de juego. Entonces eso es importante. Y ahora estamos teniendo más intensidad debido a los trabajos que son con más compañeros. Con el objetivo de ganarse un puesto en el 11 titular del profesor Johnny Chávez, los jugadores han trabajado fuertemente durante los últimos días, primero en grupos de 7 jugadores y luego en conjunto, a fin de asimilar la idea del técnico y tratar de luchar por el cuarto lugar y clasificar a la siguiente ronda. El profe ha tenido ese trabajo. Ya tiene el equipo analizado, el rival analizado, siempre el profe se ha caracterizado por valorar al rival con sus fortalezas para trabajarlas aquí y saber cómo doblegarlos. Entonces ya el profe nos ha venido dando la idea de las características que tiene Grecia y los puntos débiles. De hecho, en eso es lo que nos estamos basando. Sabemos que Grecia, pues ya por tradición, es un equipo que le gusta el buen manejo de balón, pero ahora pues tal vez tiene jugadores referentes en su equipo, en su plantel, que puede ser Álvaro Sánchez y puede ser Alejandro Castro. Son parte de las referencias. Siempre hemos sabido que Grecia tiene pues mucha velocidad por las bandas, pero como te digo, es un trabajo que ya el profe ha analizado y lo estamos plasmando en cancha. El profesor Johnny Chávez destaca el buen ánimo y la disposición que ha tenido el grupo al regresar a los entrenamientos a nivel individual y grupal, además de las buenas condiciones con las que llegaron los futbolistas a las prácticas. El técnico afirma que el hecho de jugar cada 72 horas no es un problema, ya que esta circunstancia les puede ayudar a tomar un ritmo de juego de manera más rápida, pero sin descuidar las cargas y enfocándose siempre en lo positivo. El equipo no presenta bajas para enfrentar este miércoles al Municipal Grecia a partir de las 3 de la tarde.